Miércoles 13 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa. Continuamos con nuestro repaso diario, las informaciones que se aparecen publicadas en los periódicos cordobeses, en las primeras planas, el Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC, y hoy como cada miércoles, aunque hemos tenido una pequeña pausa, tenemos a Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. Bien, redactor jefe del Diario Córdoba, como saben. Bueno, pues Rafa, que se incorpora, digo, después de unas vicisitudes relacionadas con el verano y alguna otra cosilla que queda para nosotros. La información de los periódicos de hoy, todos, como ya sospecharán, dedican buena parte de su portada, cuando no la portada completa, al acuerdo de gobierno que ayer firmaron, al preacuerdo de gobierno que firmaron ayer PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y las tres fotos de los tres periódicos y buena parte, como digo, de la primera plana, la dedican a este asunto. La foto del Diario Córdoba, Sánchez e Iglesias rectifican y pactan un acuerdo de gobierno, y la foto, ahí la tienen, vemos a Pedro Sánchez, bueno, vemos, intuimos, pues está oculto, y a Pablo Iglesias. En el diario El Día, Sánchez e Iglesias pactan una complicada coalición que necesitará más apoyo. Veis la foto de arriba, un abrazo, el mismo abrazo. Y en el diario ABC, un poquito menos abrazo, con una cara un poco ahí de Pablo Iglesias, un poco distorsionada. Sánchez se abraza al populismo, titula diario ABC. Aunque ahora es un tema local, sí que es un tema de relevancia, de alcance, así que empezamos por ahí. Es un acuerdo, Rafa, que se esperaba, sí, pero bueno, quizá lo que no se esperaba era esa premura, ¿no? Y efectivamente, a la vista de los resultados del pasado domingo en las urnas, pues se esperaba que tanto el PSOE como Unidas Podemos, después de la caída que habían tenido en respaldo claramente interpretable, en que le habían pasado factura por no haber impedido llegar a una nueva cita en la urna y haber sido incapaces de formar gobierno, pues se pusieran de acuerdo, ¿no? Hemos entrado ya en una dinámica exprés, a pesar de que tenemos una legislatura que está siendo el parto de la burra, ¿no? Sin embargo, hemos entrado en la dinámica exprés, tuvimos una campaña exprés y ahora hemos tenido un acuerdo exprés. Se esperaba, pero de todas formas esto no es la solución definitiva. En principio, no, bueno, pues es un punto de partida, pero todavía la aritmética de escaños no les da para formar un gobierno. Y bueno, esa primera valoración que se hizo en la noche electoral de que la situación era más difícil todavía, a pesar de la puesta en escena ayer de los dos líderes del PSOE y de Unidas Podemos y de ese abrazo que hoy es portada en todos los periódicos, todavía queda mucho camino por recorrer para que en segunda votación, porque en primera votación mayoría absoluta prácticamente se descarta, en segunda votación les cuadren las cuentas y podamos entrar en una legislatura de 4 años, que es lo que todos los españoles desean, como dejaron patente en las votaciones del pasado domingo. La verdad es que era el único, bueno, había varias opciones. Una era mirar hacia la izquierda con Podemos, la otra mirar a la derecha, buscando abstención del PP y de Ciudadanos, y la otra era repetir elecciones. Creo que nadie quería repetir elecciones, creo que el PP dijo que no quería gobernar, es decir, que la única salida era esta. No sé ahora por qué hay tanta sorpresa en tertulianos, en políticos, cuando parecían condenados a entenderse. A entenderse, ¿no? Sí, además precisamente era lo que se reivindicaba o se demandaba antes de volver otra vez a la cita electoral que tenemos ahí todavía a la vuelta de la esquina, ¿no? Por un lado, esa actitud por parte de algunos partidos de la oposición de Pedro Hortelano, de por un lado demandarle un acuerdo y por otro lado reprocharle que no se pongan de acuerdo, ¿no? Ese contrasentido permanente que por otra parte no forma parte más del propio juego electoral, de la propia de juego entre partidos para que lo que en realidad supone. Pero en fin, de todas formas, insisto, el pacto no cabía de otra forma, porque si algunos dicen que se sorprenden porque llegan a un preacuerdo de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que no dirían si llegaron a un acuerdo de gobierno el PSOE con el Partido Popular, ¿no? Claro. Por otra parte, también, a pesar de la buena disposición que de micrófono hacia afuera manifiesta Pablo Casado, de todo es sabido que iba a tener la condición sine qua non de que Pedro Sánchez no podía estar al frente de ese gobierno, con lo cual pues por ahí no iba a pasar seguramente tampoco el PSOE. Ciudadanos todavía está recolocándose después del cataclismo electoral y las consecuencias que ha tenido, y tampoco se ve muy clara la postura
que va a tener en los próximos 4 años, ¿no? Si va a centrarse o va a seguir todavía en ese giro hacia la derecha que en los últimos tiempos había dado, con lo cual, bueno, el socio natural para que el PSOE intentara formar gobierno es Unidas Podemos. Lo que ocurre es que todavía tienen que buscar un gran aliado para salir adelante, que a nadie se le escapa que es Esquerra Republicana y que en principio ya han dicho que no están por la labor, ¿no? Y además tienen unas elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, con lo cual un acercamiento al gobierno del Estado posiblemente a ellos también le pasará factura en Cataluña. Por lo tanto, ya digo que no está muy, muy fácil, aunque esto es un primer paso. Lo que pasa es que ahora, con las prisas con las que ayer se significó este acuerdo, le han pasado patata caliente del bloqueo al resto de partidos. Es decir, ahora ya ellos tienen opción de gobierno, opción de avanzar, mientras que les toca a los demás decir no, vamos a seguir bloqueando, vamos a forzar unas terceras elecciones, con lo cual quizás sí. Los ciudadanos no quieren ir a alguna nuevamente en el mes de abril, sí, como se avecina. Pues el castigado sería el que bloqueara y esto parece que está por ahí. Efectivamente, ya bueno, arranquen la legislatura, hagan ustedes oposición, esto que estén obligados a negociar, la política es consenso. Ese gobierno Frankenstein, el término que se ha puesto tan de moda, pues bueno, es que la política, el gobierno son pactos, o sea que son gobiernos Frankenstein de por sí. Claro. En otros países de Europa estamos viendo cómo esos gobiernos Frankenstein se van formando, van tomando cuerpo, incluso con pactos entre las principales fuerzas políticas de giro ideológico completamente adversos, ¿no? Que es algo a lo que se ve, no estamos muy acostumbrados todavía en este país, y que bueno, pues me imagino que a partir de la próxima legislatura tendremos que ir digiriendo, porque eso va a ser así, porque la realidad de España quiere decir que las fuerzas políticas están cada vez más atomizadas, y entonces pues habrá que irnos acostumbrando a gobiernos que surjan de pactos entre más de dos fuerzas políticas. Efectivamente. Por acabar con este asunto, ayer no quisieron dar nombres, no quisieron concretar qué nombres. Parece que Pablo Iglesias sería vicepresidente tercero, todo apunta que sería tercero, por detrás de Carmen Calvo y de Nadia Calviño. También parece que iría Irene Montero como ministra, quizá ministra de Igualdad. Se apunta Yolanda Díaz, que es esta mujer del Partido Comunista o de Izquierda Unida, que ha sido candidata en varias ocasiones, creo recordar, al Parlamento, presidenta del Parlamento gallego, e incluso al general, a Julio Rojo se llama, ¿no? También se apunta como posible ministro. Esos son los nombres que surgen. Queda tiempo, porque además no le interesa ahora a nadie que parezca que hay aquí un disputa, mercadeo de efectivamente. Yo creo sillones. Que hasta que no... ellos han dicho que lo primero es sacar el gobierno hacia adelante, y una vez que se constituya el gobierno empezar a hablar de reparto de sillones, con lo cual nadie se lo cree, porque seguramente ya son cuestiones que están negociando, si no han negociado incluso en las últimas 48 horas de campaña. Y bueno, lo lógico sería eso, que en apariencia no diera la impresión de que hay disputa interna ahora por ver a qué sillón nos agarramos cada uno, sino que van a ir de la mano, porque si no, el poder de convicción que puedan tener con otras fuerzas políticas sobre que la estabilidad o la inestabilidad del acuerdo, pues se puede venir abajo. Sí, pero los nombres que se han filtrado, que son filtraciones seguro interesadas, intentan suavizar en algo la composición de este gobierno. No aparecen Anticapis, por ejemplo, no aparece sector crítico de la rama catalana, sino son personas, bueno, dentro de lo que es Unidas Podemos. Bueno, creo yo que esta vez la trayectoria hasta ahora, siempre desde que Podemos irrumpió en la política, ha sido una política de gestos, en la constitución del primer parlamento en el que ellos ocuparon escaños, sorprendieron con la aparición de Bescansa con su hijo en brazos para intentar lanzar un mensaje, o aquel diputado de peinado rastas que desfiló por delante de Rajoy, pues para que se viera buscando la foto fácil. También en ese momento, hombre, en este caso no creo yo que en el primer Consejo de Ministros intenten montar una performance de este tipo para lanzar ningún mensaje. Bueno, esto fue la tranquilidad. Recordemos, Carmena gobernó Madrid, ha colado gobierno Barcelona, el Kichi gobierna Cádiz, han formado parte del gobierno valenciano y no pasa nada, que hay mucha gente que está nada, que piensa si es que además que yo muchas veces lo hablo con mucha gente, digamos, es cuando gente del lado, digamos, más volcado hacia la extrema derecha en Córdoba, o quitemos extrema hacia la derecha en Córdoba, se asusta y llaman de gobiernos radicales cuando ante pactos como este del PSOE con Izquierda Unida. Yo muchas veces les recuerdo que el padre espiritual de todos ellos es Julián Guita, que fue alcalde de Córdoba con una mayoría absoluta que incluso llegó a aplaudir el resto del país. Por lo tanto, bueno, son experiencias de gestión que ya conocemos, que aquí no vamos a volver a los tiempos en los que
la gente se echaba a la calle por discrepancias ideológicas, sí. ¿No? Bueno, pues son, afortunadamente la democracia permite esto, son modelos de gestión que si a los 4 años no te gustan, pues busca el modelo contrario para que se haga cargo y punto, sí. O sea que tampoco hay que asustarse. Y recordemos que hay corsés, que la Constitución, la democracia, tiene unos corsés que impiden que se saque las patas del tiesto. Hablo tanto el caso de Unidas Podemos como el caso de Vox, que también recuerde que tiene influencia en muchos gobiernos y el estar limitando los corsés que nos hemos autoimpuesto para que no haya esas barbaridades que algunas veces se plantean en programas o incluso en consejos de gobierno. Hay que olvidarse de la apocalíptica del discurso este que suelen lanzar los partidos políticos en situaciones como estas para utilizar el lenguaje del mensaje del miedo. Y bueno, dejar ver el tiempo correr, ver lo que ocurre y afortunadamente nosotros tenemos ya experiencia en la urna, hemos votado 3 veces este año, o sea que cada 4 años, pues si no estás de acuerdo, pues cambia de gobierno y punto. Y se acabó. Bueno, vamos con el ámbito local, que también hay información en los periódicos. Por ejemplo, la foto que trae el diario ABC, su página 2, el espectáculo navideño enciende las expectativas del comercio, titula el diario ABC. Diario Córdoba también hace referencia a este asunto, en un faldón, un cintillo en la portada, la Navidad se acerca a Córdoba. Empieza el montaje del espectáculo de luz y sonido de Foro Romano o de Cruz Conde, todavía está el debate abierto, que se inaugura el 5 de diciembre. En este caso no hemos adelantado la fecha, en Vigo están ya casi sí, probando, bueno, dándole al botón. Sí se adelantó la fecha de la inauguración del mercadillo navideño de Las Tendillas, que está abierto ya, lo abrieron el fin de semana, pero la luz se va a esperar a una fecha tradicional, que es la del 5 de diciembre, y todo el mundo apunta, se promete que será un espectáculo digno de atención y de atracción. Bueno, no deja de ser un espectáculo navideño, pero también es el primer gran examen para la gestión de José María Bellido en el Ayuntamiento, porque digamos que una de las promesas más llamativas y que todo el mundo está esperando que se haya una realidad, porque es una promesa que se visualiza, es el montaje navideño en la calle Foro Romano, en la antigua Cruz Conde. Da sus primeros pasos, efectivamente, no se ha adelantado, hay otras ciudades que ya están haciendo un negocio de la Navidad, en Córdoba todavía, bueno, pues dentro de también ese atractivo comercial que tienen, no deja de ser también pues unas fiestas señaladas para un determinado periodo del año, y bueno, pues hay mucha expectativa en lo que en la calle Cruz Conde se va a empezar a instalar ya, ¿no? Es un montaje por lo que nos están dejando en principio adivinar que por supuesto tiene mucho poder de atracción hacia la zona comercial del centro que lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero no obstante que nadie espere que se va a encontrar cuando pise la calle Cruz Conde un montaje similar al de la calle Lario en Málaga, por ejemplo, una cosa tan espectacular como lo que en Málaga llevan años ofreciendo, ¿no? Ya han avisado que el primer año va a ser un montaje de transición que, bueno, se va a poder adivinar lo que va a ser en años venideros la Navidad en el centro de Córdoba, pero vamos, que nadie, ya digo, que nadie lance el primer día la comparativa con lo que se hace en Málaga, con lo que desde hace un par de años se viene haciendo en Vigo, porque no va a tener nada que ver. En principio, bueno, se adivina que va a mejorar el poder de atracción que tiene el centro para los cordobeses durante las fechas navideñas, y bueno, pues esperemos que realmente, bueno, la promesa se cumpla de que año a año pues vaya mejorando, sin menoscabo de que en otras zonas de la ciudad también puedan disfrutar de una Navidad digna. Comparaciones son odiosas, dicen. Calle Lario es distinta a la calle Cruz Conde por tamaño, por anchura, porque es mucho más liberada. Aquí tenemos los magnolios, sobre todo la parte de correos, que va a limitar la instalación de algunas determinadas infraestructuras. Nos prometió desde Jiménez, la iluminación de Jiménez, que son los encargados de esto, que va a ser espectacular en comparación con el año pasado, no comparación, como dice Rafa, con Vigo, con Madrid o incluso con Málaga. Sí, bueno, ya del hecho en sí de que Iluminaciones Jiménez sea el encargado de montar el umbral de Navidad ya es una garantía, porque bueno, tenemos el orgullo de que una empresa cordobesa le ponga luz a Navidad de prácticamente todo el planeta, ¿no? en todos los continentes. Pero por otra parte, el primer año se está ajustando a lo que permite el tiempo y las posibilidades de gestión que tiene ahora mismo este ayuntamiento, ¿no? Es un montaje que va a ser un montaje visualmente muy atractivo, por lo que ya vienen
vienen anunciando por los primeros bocetos que se están dejando ver, pero que nadie entre en comparaciones con... Igual que tampoco debían entrar en comparaciones antes, o sea, cada ciudad tiene sus posibilidades y también, bueno, pues hay que ver cómo se financian también esas navidades, claro, en otros sitios con los que comparamos, porque en Málaga, por ejemplo, parte del gasto que conlleva esa espectacular iluminación de la calle Larios corre a cuenta del bolsillo de los propios empresarios del centro de Málaga, una buena parte que yo diría que casi que la principal tajada, sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí el peso, sin embargo, corría por parte del ayuntamiento, ¿no? Por eso digo que, bueno, vamos a disfrutar de la Navidad, vamos a confiar en que efectivamente, por lo que Bellido también se juega, sea un alumbrado algo más que digno, y bueno, pues vamos a dejarnos de comparaciones y vamos a, además, confiar en ese margen de crecimiento que nos dicen que en los próximos años, pues el alumbrado de Navidad en el centro de Córdoba va a ir disfrutando. El alumbrado, como dice Rafa, lo pagamos todos, lo paga el comerciante de Cruz Conde y el comerciante de La Viñuela, que lo que le quita, el público se lleva a Cruz Conde, o sea que tiene también un sentido que el comerciante del centro haga un esfuerzo porque se le lleva al público a su lugar, quitándoselo en muchas ocasiones de otros barrios. Sí, por eso digo que habrá que esperar también eso, que no suponga un menoscabo, como ya algunos, claro, partidos de la oposición han denunciado al resto de las zonas comerciales de la ciudad, de que bueno, se van a centrar en la iluminación del centro, pero que eso no merme también, sí, el legítimo derecho que tienen también a disfrutar de una Navidad digna. Pues mermará probablemente. El diario El Día trae en el sumario un asunto muy interesante, titula El ICOMOS se suma como asesor a la mesa del casco. La próxima reunión, dice, preparatoria del plan de gestión del centro histórico, sería el 18 de noviembre. Esta participación del ICOMOS en esta mesa del casco histórico surgió de este encuentro de gestores que ha habido hace unos días, y fue la propia directora del ICOMOS, de este instituto vinculado a la UNESCO, la que planteó que por qué no habría un asesor del ICOMOS en una mesa tan importante. Recordemos que el casco tiene muchos problemas, que se han detectado en muchas ocasiones, aparte del mantenimiento del patrimonio, también, sobre todo, de la despoblación. El casco histórico se va despoblando, muchos solares abandonados, y hace falta medidas concretas. Y es interesante que recordemos el casco histórico, patrimonio de la humanidad, que todo lo que se haga no venga luego con la etiqueta que luego siempre surge y con el peligro de que es que esto no lo va a aceptar el ICOMOS y al final no va a echar para atrás el proyecto. Sí. Bueno, lo primero conviene aclarar lo que es el ICOMOS, que es un organismo dependiente de la UNESCO, cuyo nombre ya lo dice todo, que es Instituto para la Conversación de Monumentos y Sitios. Conservación. Se ve que cuando le pusieron el nombre eso de sitio, ya, ¿qué le ponemos? Pues sitio es todo, ¿no? No es la primera vez que ICOMOS le dice al ayuntamiento que convendría intentar regular un poco más el casco histórico de Córdoba. Ya incluso en la anterior gestión municipal ICOMOS hizo una serie de recomendaciones para la conservación, el mantenimiento de una zona que es patrimonio de la humanidad. Uno de los principales también proyectos del nuevo gobierno municipal fue precisamente intentar poner orden en la gestión de un casco histórico que es el segundo más grande de Europa, por detrás de Florencia, y que cuya gestión y ordenación pues requiere todavía unas ciertas pautas, porque incluso de los propios movimientos vecinales se viene denunciando que se hace un uso que posiblemente no concilie las demandas de todos los colectivos que allí se encuentran reunidos dentro del casco histórico, ¿no? Es necesario, primero, ya digo, por lo que es la ocupación del casco histórico en sí, pero después porque la propia UNESCO, cuando reconoce un espacio, un monumento, un sitio, como viene a denominarse ICOMOS, impone también unas pautas para que se conserve y preserve la esencia de ese lugar en sí, ¿no? En la anterior gestión municipal, ICOMOS ya hizo una serie de recomendaciones, en las que incluso el propio Pedro García quiso hacer causa, ¿no? Una serie de condicionantes en tema de luminosidad, de tipografía de los rótulos, de ocupación con eventos, etcétera, 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 que los negociantes, comunidades de vecinos de la zona y eso, pues algunos no llegaron a tampoco a asumir de buen grado, porque pone muchos condicionantes a lo que es su
su tarea en sí, ¿no? Pero se hace necesaria, y además también todo lo que conlleve un intento de reorganizar, de gestionar esa zona tan amplia de la ciudad, pues tiene que abrir la puerta sí o sí a que el órgano fiscalizador por parte de la UNESCO esté presente, ¿no? Claro. Con lo cual también la figura de ICOMOS dentro de ese futuro plan para el casco histórico casi que viene de perogrullo. Claro, además es una forma de que tiene el gobierno municipal de garantizarse el apoyo, sí, de todo el mundo, porque claro, si propone un plan que está avisado, que está refrendado, que tiene el marchamo de la UNESCO, difícilmente podrá luego aparecer alguien diciendo no, este plan no me gusta porque limita veladores, o porque limita, como decía Rafa, la instalación de determinados luminosos, como ya ocurrió en una ocasión, alturas, por ejemplo. Que la presencia de ICOMOS, y, o sea, como el gobierno municipal se tenga que acoger a la literalidad de lo que ICOMOS le va a proponer, seguramente va a ser un caldo de cultivo de noticias, de muchas noticias, hasta, sí, que el plan este del casco histórico se cierre, ¿no? Porque, ya digo, va a poner una serie de condicionantes con las que mucha gente no va a estar de acuerdo y con las que además ya hay precedentes de que ya las condiciones o las recomendaciones, digamos, más que condiciones, que y como suele plantear, chocan con los intereses de negocio de la zona, choca con muchas cuestiones en las que haya habido mucha mano libre por parte de urbanismo en la organización de la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, bueno, pues tiene que ser un elemento importante dentro de la mesa de trabajo, pero que en esa mesa de trabajo, para crear un plan del casco histórico que sea eficaz, va a hacer falta mucho diálogo, y además, bueno, pues va a necesitar también que haya mucha tolerancia para asumir todas las propuestas que van a salir delante, que ya digo, alguna va a ser muy llamativa. Una mesa amplia, una mesa que hay más de 30 representantes de colectivos, de delegaciones municipales, una mesa que va a tener mucho trabajo. Hablando de protección del patrimonio, trae el diario El Día, la parte alta de la cabecera: los lugares vinculados a Fuente Ovejuna, se refiere a la obra de Lope de Vega, ya son bien de interés cultural. En concreto, cita varios: la plaza Lope de Vega, la talla de la Virgen del Castillo y las casas del Comendador. A mí me sorprende que ya no lo fueran antes, sí, que han protegido antes, yo pensaba que ya lo estaban. Y bueno, y también habla del patrimonio que hay en la provincia de Córdoba, que en ocasiones circunscribimos todo atractivo a la capital, y siempre lo decimos, Córdoba tiene suficiente atractivo a la provincia como para que se diseñaran rutas y se diseñaran otras, que además mejoraría mucho las pernoctaciones, el índice de pernoctaciones. Efectivamente, lo que sorprendió ayer de la declaración de bien de interés cultural era eso, que la preguntaba, pero todavía no lo tenía, porque es una puesta en escena de un atractivo cultural que lleva ya muchos años desarrollándose, y posiblemente con una de las que tiene más singularidad en toda Andalucía, sino en toda España, ¿no? La representación de Fuente Ovejuna, que fue Córdoba del año precisamente hace un par de años, la primera representación creo que es del año 1935, fue en la época de la República, ¿no? Y a partir del año 1992 incluso se subraya con que los actores de la representación son los propios habitantes del pueblo, y uno de ellos es incluso la propia alcaldesa, ¿no? Que es una de las protagonistas principales de la puesta en escena, ¿no? Y uno de los principales atractivos que tiene el verano cultural andaluz es precisamente la representación de Fuente Ovejuna, que capta espectadores de toda España, ¿no? Digamos que era una asignatura pendiente la declaración de bien de interés cultural, que ya de esta forma se ha saldado. Ahora, el siguiente paso, la siguiente asignatura pendiente, es darle la promoción que la representación de Fuente Ovejuna se merece, ¿no? Y como has dicho, no solamente la representación de Fuente Ovejuna, sino el importante atractivo que tienen otros eventos culturales, la Vaquera de la Finojosa o monumentos en sí que hay repartidos por la provincia, que muchas veces, pero no solamente en la provincia, sino también en Córdoba capital, pues aquí quedan solapados por a la sombra de ese monumento terrible que tenemos, bueno, terrible entre comillas, como es la mezquita catedral, ¿no? Y bueno, sin embargo, bajo la sombra de la mezquita, pues hay una interesante y una importante oferta cultural que lo que posiblemente reclame sea más visualización y una mayor promoción. En muchas ciudades el gran elemento atractivo es el socio ideal para pequeños monumentos. En Córdoba es el gran rival del resto, sí, de monumentos, lo que parece que está mal gestionado. Sirva como ejemplo, hace un mes, poco más de un mes, tuvimos una magna nazarena en Córdoba en la que vinieron a desfilar a la capital
una importante cantidad de pasos de una riqueza también histórico y artística de cofradías del resto de la provincia. Y sorprendía mucho que para descubrir la Semana Santa de la provincia, en vez de ir los cordobeses a descubrir la Semana Santa de la provincia, tuviera que venir la Semana de la Santa de la provincia a trasladarse a Córdoba para que la conociéramos, ¿no? Y eso, bueno, pues toda esa se puede, pues a lo mejor, ir aproximando pues con políticas en las que se den a conocer más en Córdoba capital, que ya se están llevando a cabo, pero posiblemente todavía queda mucho camino por recorrer, para que eso nos demos cuenta del interesante atractivo histórico, artístico y de tradiciones que tenemos en la provincia. Bueno, pues ahí queda ese referente, esa referencia también para conocer la provincia de Córdoba. Vamos con el deporte, estamos en los últimos 3-4 minutos. Deporte, foto en el diario El Día, foto en el diario Córdoba para la presentación ayer del World Padel Tour, que comienza hoy, creo, ¿no?, en Vista Alegre. Dice el diario El Día, una foto que firma Juan Ayala, Vista Alegre acoge desde hoy el evento que reúne las estrellas mundiales de este deporte, Córdoba, capital del pádel. Ahí lo ven. En el diario Córdoba, una foto pequeñita que firma Paco González, la ciudad reúne desde hoy a la élite del circuito World Padel Tour, y la foto, las dos, corresponde a la presentación ayer en el Patio de los Naranjos, de este evento del mundo del pádel, también en referencia, lógicamente, en todos los periódicos. Un evento realmente de gran nivel, que los que no sean aficionados al pádel, le pasa un poco desapercibido, pero cada vez más aficionados al pádel, o sea, que realmente Córdoba va a ser capital del mundo durante estos días. Digamos que, bueno, lo que viene a Córdoba, para que la gente sepa más o menos la magnitud que tiene, es similar a un Master 1000 de ATP de tenis, ¿no? Córdoba va a concentrar, a partir de hoy y hasta el próximo domingo, a los mejores jugadores de tenis del mundo, de pádel del mundo, ¿verdad? Y entre ellos, precisamente, además, se encuentra un córdobés, que es Javi Garrido, que está posicionado en el puesto número 30 de la lista del ranking mundial de jugadores de pádel, ¿no? Por una parte, tiene el atractivo deportivo en sí, tanto para el aficionado al pádel como para el que quiera ir acercándose a este deporte, que es un deporte muy espectacular, pero por otra parte también tiene ese componente de que posiciona a Córdoba y que difunde y divulga la marca Córdoba a nivel mundial, tanto por su capacidad para organizar eventos como para atraer gente a un tipo de turismo que es el turismo deportivo, y dar a conocer también, lo que hemos dicho antes, la importante oferta cultural y monumental y gastronómica que tenemos en esta ciudad, ¿no? Llama también la atención precisamente donde se llevó a cabo ayer la presentación del acto, en el Patio de los Naranjos, que también es un ejemplo más, bueno, pues del interés que tiene el Cabildo Catedral en los últimos tiempos por hacer cada vez más visible y más accesible el principal monumento y el principal templo de Córdoba, ¿no? Hace 48 horas dieron a conocer la apertura de un portal de transparencia, por ahí hemos visto ya incluso atletas corriendo, ahora vemos la presentación de un campeonato de pádel, y bueno, es un guiño más a que el Cabildo Catedral, principal monumento de Córdoba, el icono principal que tenemos en esta ciudad, es cada vez más de los cordobeses, ¿no? Hablando de la relación de este World Padel Tour con el turismo, hoy a las 10:30, creo, se presenta la firma del patrocinio del Tour, Instituto de Turismo, hacia Javi Garrido, que si no lo conocen, la foto que he visto, por ejemplo, la del Día, que se ve más grande, es el que está junto al alcalde, cordobés, que, como decía Rafa, está entre los 30 mejores jugadores del mundo de pádel. No sé, con esta, y quiero hilar información con la otra, con la que está cayendo en el Córdoba, ¿cómo se enterará que ahora el Córdoba, me refiero, el equipo de fútbol, no el diario, se apoya un jugador de pádel, y dice el diario ABC, Bellido, la parte alta, Bellido ofrece colaboración a los administradores del Córdoba. Colaboración, pero dinero poco le ha ofrecido. Sí, no, lo que le va a dar, que además yo creo que esa incluso en sí es la esencia de lo que debe ser un instituto o un municipal de turismo, es más que financiar con el dinero de todos, es crear plataformas para que pueda facilitarle la financiación por parte de inversión privada, aunque también a ellos le correspondan su cuota de apoyo, pero vamos, que no espere nadie que va a llegar a financiar a invertir una gran cantidad para que un jugador de pádel pueda recorrer todo el planeta, por mucho que luzca el signo de Córdoba, ¿no? Bueno, un caso completamente distinto al del Córdoba, es que el principal problema que se encuentra el ayuntamiento, si ahora inyecta una cantidad económica importante al Córdoba Club de Fútbol, es que
primero no se sabe ni de quién es el club, o sea que no sabe ni a quién, por mucho que lo estén administrando ahora mismo unos administradores judiciales, no saben ni a qué es lo que está inyectando ni qué es lo que estás tapando realmente con ese dinero, ¿no? Se supone que cuando haya un poquito más de transparencia, pues también habrá que ir demandando en la misma proporcionalidad más respaldo municipal, porque el Córdoba Club de Fútbol es un asunto de ciudad, pocas son las sociedades en Córdoba que atraigan emocionalmente a tantos cordobeses y con los que tantos cordobeses se sientan identificados, y hasta ahora, bueno, pues se ha ido dejando pasar a pesar de que se veía venir esa tremenda ola de tsunami que podía devorar al club por parte de las instituciones, sin que ninguno hubiera dado el paso adelante de decir, oiga, vamos a parar un poquito esto, vamos a ver lo que está sucediendo, ¿no? Sí. El apoyo que se ha ofrecido desde el Ayuntamiento es un apoyo institucional, apoyo a las campañas que salgan del club, apoyo de alguna manera a los medios del Ayuntamiento, pero de dinero, como digo, ni puede, no sé yo ni si puede, debe. Ni de momento creo que debe. Y tampoco creo que quiera. Y para terminar, ahora sí que terminamos, información deportiva. Javi Flores, dice el diario El Día, arranca la semana al margen de un Córdoba con serios problemas. En lo deportivo, quizá lo de Javi Flores es lo más grave, porque además la última semana el de Fátima era un poco el salvador, claro. Sí, es un jugador vital, ¿no? Sí, es un talismán, porque sí, luego sí. Lo haga mejor o peor, pero cuando él sí, está bien, bueno, el equipo pero está bien. En esta categoría, como se vio el domingo pasado contra Villarrobledo, un futbolista con la calidad técnica y la capacidad de liderazgo que tiene Javi Flores es fundamental, siempre que se cuente con él, porque Quique Martín lo tenía y lo dejó en el banquillo, lo llegó a dejar incluso en el banquillo porque bueno, su teoría era que el centro del campo era como una especie de red de voleibol y aquí jugaban defensa y delantera, ¿no? Pero tener ese jugador con esa calidad técnica que te puede marcar la diferencia en un partido es fundamental, que contar con él y que llegue en buenas condiciones. Pero como tú dices, bueno, ahora mismo el Córdoba, la actualidad deportiva queda solapada por, sí, bueno, la tremendas dificultades que a corto plazo, no es ni a medio plazo, sino a corto plazo, a muy corto plazo, tiene el club para demostrar que puede ser viable. Es que no es alarmista decir que la supervivencia del Córdoba Club de Fútbol se juega de aquí al mes de diciembre. Bueno, de aquí al viernes hace falta encontrar dinero para pagarle el transporte a las chicas, que no tienen cómo viajar este fin de semana, ¿eh? O sea que tiene cómo viajar, el avión se lo paga la Federación, el vuelo a Tenerife, el problema, la dificultad es que allí tienen que desplazarse dentro de la isla y que tienen que dormir, que es realmente lo que el club ahora mismo no tiene viabilidad para hacerlo, ¿no? Posiblemente una salida sea, pues, la vía que con la que se desarrolló el fútbol sala, ¿no? Que tuviera también cierto margen de autofinanciación, de que hubiera una persona que al margen de lo que viene sucediendo dentro del club, pues tuviera capacidad y cierta libertad para buscar recursos para intentar que el fútbol femenino, que cada vez tiene más poder de convocatoria y más atractivo, pues también pueda sobrevivir y no sea una víctima más de la lamentable situación en la que se encuentra el Córdoba. Ayer Paco Estepa, vamos a acabar de terminar con este tema, de Paco Estepa, Bernabéu y el interventor, que no me acuerdo el nombre, visitaron a la plantilla y le dijeron, mira, no vais a cobrar, no vamos tampoco a ver paños calientes, no habéis cobrado este mes por ahora, hoy no vais a cobrar ni mañana tampoco, pero estamos trabajando para aquello. Esta gente tiene un papel difícil, sí. Hombre, cuadro se llama, ¿no? Cuadro, José Ramón Cuadro, el interventor, sí. Hombre, ahí la única solución es dinero, o sea que dinero, es una tontería, y las dos posibilidades únicas que tiene el club para financiarse ahora mismo, hay tres posibilidades para financiarse económicamente. Una es muy complicada porque conlleva un proceso y a corto plazo no es la solución más viable, que es la ampliación de capital, de tal forma que los cordobeses, que muchos lo están solicitando, puedan intervenir con la compra de acciones. La segunda es una venta rápida del club, con lo cual en estos seis meses, y lo primero que hay que dilucidar es que los tribunales, es quién es el propietario, ¿a quién se le vende? El propietario del club, quién es el que tiene la capacidad de venderlo. Y la tercera vía, que parece que es la que sería más rápida y la que posiblemente tuviera una solución tan exprés como el pacto de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, sería que se levante el embargo que hay por parte de Beaton Sport para que el club pueda hacer uso de ese 1.800.000 euros que ahora mismo están retenidos, ¿no? 1.800.000 euros creo que son 5 meses de nómina de la plantilla. Uh-huh. O sea que uno de los principales problemas que hay, porque es que
como se acumule un tercer mes sin pagar a la nómina de los jugadores, ellos tienen la capacidad de romper sus contratos y empezar a buscar nuevos destinos en el mercado de invierno. Que coincide además casi la apertura. Deportivamente incluso ya el problema ya no sería solamente económico, sino incluso tendríamos un grave problema deportivo, porque si empiezan a irse los Javi Flores que hemos dicho antes, o de las Cuevas, o Busu, o los jugadores, o Fidel, los jugadores que tienen más peso ahora mismo para sostener el equipo en el terreno de juego, posiblemente pues a final de temporada, a lo mejor no la desaparición, pero sí estaríamos hablando de un descenso a tercera división, que prácticamente supondría lo mismo. Bueno, vamos a ver si las cosas mejoran en los próximos días. Como les digo, el plazo es perentorio. Antes de fin de semana hay que arreglar una parte, antes de final de mes otra parte importante, y antes de final de año casi casi resolver la situación del Córdoba para ver si es o no viable. Gracias, Rafa, por tu visita de cada miércoles y por tu reincorporación. Gracias a ustedes por estar ahí. Mañana jueves seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.